Saludos y bienvenidos a este programa especial de su revista de Medicina y Salud Pública, hoy tratando temas del corazón. Por eso estoy en la grata compañía del cardiólogo y electrofisiólogo, el doctor Francisco Pérez Gil. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias por la invitación, encantado y un honor. Bueno, ustedes han organizado por primera vez esta conferencia que se llama The Arrhythmia Group Cardiovascular Review 2020, donde se está hablando de lo más reciente en términos de cardiología. Pues mira, como sabrás, febrero es el mes del amor, el mes del corazón, pero lo que no mucha gente sabe es que febrero también es el mes de la enfermedad cardiovascular, así especificado por la Asociación Americana del Corazón. So, lo que estamos tratando de hacer es concientizar a toda nuestra población que este sí es el mes del corazón y llevar el mensaje a nuestros galenos primarios, médicos primarios, que son la primera fase del cuidado médico cardiovascular de nuestros pacientes. So, esa es la idea de esta conferencia, poder llevarles las nuevas tecnologías en cuanto a imágenes, manejos y tratamientos para nuestros pacientes con enfermedades cardiovasculares. A nivel mundial la población ha ido, ¿verdad?, aumentando en edad en términos de la mayoría, ¿verdad? La mayoría es una, esto es una población ya envejeciente en el mundo entero. Y me imagino que a la par con eso también hay un aumento de condiciones cardíacas. Pues mira, eso es una consecuencia del envejecimiento de nuestra población. La enfermedad cardiovascular continúa siendo la causa número uno de hospitalizaciones y de muerte entre la población. So, es importante que tengamos eso en mente y que concienticemos esto y que llevemos el mensaje. El corazón envejece al igual que nosotros y mentalmente pues pensamos que tenemos 18 años, pero el cuerpo no se siente igual. Claro. Así que con los muchos años, la actividad cardíaca causa problemas valvulares. Eso es uno de los temas que vamos a hablar. Problemas, yo digo plomería, son de la enfermedad coronaria de las arterias, y problemas eléctricos, que es de arritmias cardíacas. Así que son todas consecuencias de un corazón que envejece. Así que está aumentando la incidencia de las enfermedades cardiovasculares. Pero hay otros factores que también inciden sobre el deterioro de la salud del corazón, vinculados con estilos de vida y con otras enfermedades. Desgraciadamente, pues hoy en día tenemos mucho fast food, tenemos mucha grasa en las dietas, tenemos, gracias a Dios ya hay menos personas fumando, pero también tenemos muchas personas que ya no mueren de enfermedades cardiovasculares tempranas porque tenemos avances en la medicina, pero la consecuencia de eso es que cambiamos una enfermedad aguda y de corta duración a algo ya más crónico. Al ser una enfermedad crónica, pues entonces tenemos que ofrecerles nuevas modalidades para el tratamiento de los nuevos consecuencias de estas enfermedades más a largo plazo. Claro, y afortunadamente tanto la tecnología como el área de equipo médico y medical devices ha ido avanzando y entonces las intervenciones son cada vez menos invasivas. Mira, pues eso es un punto bien interesante que me lo traigas. Inicialmente, pues, un paciente que tenía un infarto al miocardio, un ataque al corazón, moría. Hoy en día llega al hospital y con métodos transcutáneos y percutáneos, eso digo, que entran por las venas sin abrir pecho, sin ser quirúrgico, pueden salvar una vida. Pero ¿qué pasa? Ese paciente que ahora sobrevive verdaderamente va a tener otras consecuencias, como ahora tiene un corazón débil. Las personas que tienen el corazón débil tienen un riesgo muy elevado de muerte cardíaca súbita. Pues ¿qué pasa? Ahora venimos y tenemos la disponibilidad de unos dispositivos llamados desfibriladores implantables. Es un implante ambulatorio, se le implanta el desfibrilador al paciente y de esta manera logramos disminuir la mortalidad en un 40 y hasta 50% en muchos de nuestros pacientes. Pero y sin también las complicaciones de lo que es una cirugía mayor. Sin las complicaciones. Otro ejemplo claro, válvulas. La enfermedad valvular conllevaba usualmente una cirugía de corazón abierto para reemplazar esa válvula. Hoy en día tenemos la capacidad de percutáneamente implantar una válvula cardíaca
a través de las arterias cardíacas y las venas. Es algo increíble donde estamos en el 2020. Y sobre la fibrilación atrial, doctora, escuchamos mucho hablar sobre esas arritmias, sobre lo que es la parte eléctrica del corazón. Sé que esa es su especialidad. Me gustaría que habláramos un poco sobre lo más reciente y también pues cómo se define. Cuando hablamos de arritmias cardíacas, las podemos dividir en pulsos lentos, que conocidos como bradicardias, o pulsos rápidos, conocidos como taquicardias. En cuanto a los pulsos lentos, el único manejo definitivo es un marcapaso. Y hoy en día con las tecnologías tenemos marcapasos mucho más pequeños, las baterías duran mucho más y tienen mucho más capacidad de almacenar data para los pacientes y darle una vida lo más normal posible, porque ellos emulan la actividad diaria del paciente. En cuanto a taquicardias, pues estamos hablando que las taquicardias de circuitos regulares ya la incidencia continúa igual, pero la prevalencia ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido? Porque ya las podemos curar. Las podemos curar con terapias como lo que nosotros hacemos, que se llama una ablación. Ablación significa nosotros logramos entrar al corazón y con unos catéteres logramos localizar ese foco arrítmico, ese foco que tiene problemas eléctricos, y quemarlo. De esa manera curamos al paciente. Ahora, la fibrilación atrial es otro monstruo. Esa es la arritmia más común entre nuestros pacientes. Para que tengas una idea, se hospitalizan más pacientes de fibrilación auricular que de todas las arritmias juntas. Inclusive, un paciente tener fibrilación atrial aumenta la morbilidad, las hospitalizaciones y la mortalidad de esos pacientes de manera increíble. ¿Y qué lo provoca, doctor? Pues la causa número uno de la fibrilación atrial, como empezamos ahorita, es la hipertensión. Una hipertensión de un corazón que ya vive 80 años, se dilata, se expande, porque esa alta presión está empujando esas paredes. Esas paredes, al dilatarse y estirarse, causan fibrilación auricular. ¿Qué pasa? Que las personas con fibrilación auricular tienen 5 veces más probabilidad de tener un derrame cerebral. So, tecnologías nuevas de medicamento, ahora podemos anticoagular esos pacientes y disminuir ese riesgo sencillamente con una pastilla al día. ¿Y la detección, doctor, en términos de los exámenes que hay disponibles hoy día en el mercado para poder detectar ese? Pues ahí viene nuestra conferencia. La detección inicial siempre la hace el médico generalista. Esa es la primera línea, que con sencillamente un examen físico él puede detectar la fibrilación atrial. Luego se procede usualmente a un electrocardiograma, y del electrocardiograma pues entonces se puede referir al médico cardiólogo o electrofisiólogo, que entonces determina cuál es el próximo paso. En el 2020, tecnologías nuevas como monitores implantables. Estamos hablando que ya hoy en día yo puedo inyectar, y estoy hablando literalmente inyectar, un dispositivo debajo de la piel que va a durar 3 años y va a monitorear cada latido que vayas a tener por los próximos 3 años. Eso ya existe hoy en día. ¿Y se está practicando en Puerto Rico? Se está practicando en Puerto Rico. Lo podemos hacer en nuestras oficinas. Compañía Abbott y Medtronic tienen el dispositivo. Sencillamente, el paciente se le coloca anestesia local, se inyecta este dispositivo y por tecnología Bluetooth se conecta al teléfono, y el paciente en su teléfono va a tener todos sus latidos, arritmias lentas, rápidas, y hasta podemos programar alarmas para que detecten las arritmias y nos puedan dejar saber en nuestra oficina médica, a través del teléfono del paciente, yo recibo alguna alarma de que el paciente tiene algún mal arrítmico. Eso me parece fantástico, ¿verdad? Ya ese futuro que veíamos en Hollywood, en las películas, ya llegó. Gran parte de él está aquí. Y podemos salvar vidas, o sea, el paciente participa además en ese proceso. Sí, la idea aquí es que el paciente sea no solamente el beneficiado, sino un partícipe y parte del equipo cardiovascular. Inclusive los nuevos dispositivos, había hablado de los desfibriladores, de los marcapasos, ya estos dispositivos tienen la capacidad que mientras el paciente duerme, él mismo se interroga y le deja saber el médico cómo está la salud de ese paciente. So, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, con fallo cardíaco, estos pacientes en su casa, mientras están durmiendo, estos dispositivos me pueden decir si ese paciente está desarrollando un problema pulmonar, de que está almacenando líquido en los pulmones y no puede respirar. So, antes de que el paciente tenga los síntomas, ya yo sé lo que le va a pasar. So, ya yo puedo predecir el futuro clínico de un paciente con la tecnología que tengo hoy. Claro, y mejorar la calidad de vida y también prolongar la vida de esos pacientes. Estamos mirando
hacia un futuro no muy lejano donde realmente se disminuye grandemente la mortalidad. Definitivamente, y la mortalidad más que nada también relacionada a los procedimientos quirúrgicos. Estamos hablando, nadie quiere tener el pecho abierto. Hoy en día, en un procedimiento ambulatorio, podemos hacer muchas de las mismas cosas. O sea, que un consejo a un paciente, quizás que haya visto ya muchos médicos y todavía tenga dudas sobre cómo manejar esa situación, debería buscar estas alternativas nuevas, muchas de ellas que se desconocen. Muchas de ellas que se desconocen. Una, por ejemplo, estábamos hablando de fibrilación auricular, anticoagulación disminuye la probabilidad de tener un derrame cerebral, pero no todo el mundo se puede anticoagular, hay mucho riesgo de sangrado. Cuando digo anticoagulación, licuar la sangre, hay muchos riesgos de sangrado. Mucha gente que tienen vidas activas y quizás temen a estar anticoagulado, ya inclusive tenemos tecnologías que percutáneamente yo puedo ocluir áreas del corazón que es donde se alojan los coágulos y no hace falta anticoagular a nuestros pacientes. So, tenemos que saber todas estas tecnologías y eso es lo que yo, en mi propósito hoy. Mi propósito hoy es llevarle el mensaje a los médicos primarios para que ellos sepan que esto existe, porque muchas veces el énfasis de marketing de nuestras compañías es hacia el subespecialista que lo implanta, pero el médico de la calle no sabe que estas alternativas existen. Claro, y tampoco el paciente, que debe estar también empoderado de su condición, porque es su salud, es su vida. Ese es el futuro de la medicina, prevención, 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 y incluir más al paciente como parte del equipo. Qué fantástico, y muchísimas gracias por permitirnos a nosotros precisamente llevarles esta información a pacientes. Quería preguntar, nuestro público también es un público latinoamericano, ¿Estas tecnologías existen en otros países de América Latina? Estas tecnologías existen en muchos de los países de Latinoamérica. Yo soy proctor de las nuevas tecnologías con las diferentes compañías. He ido a países como la República Dominicana, México, Colombia, inclusive en Gran Caimán y en Bahamas, son el Caribe y en todas estas regiones existen estas tecnologías y existen también médicos certificados y entrenados para proveerlas. Pues muchísimas gracias, doctor, por la información. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con un colega suyo para hablar entonces sobre la parte de anticoagulación, ¿verdad? Y cómo muchos pacientes que quizás tengan otras comorbilidades actualmente tienen problemas con el manejo de su situación y sus problemas cardíacos, y pues ya vamos a ver esas nuevas tecnologías. Pues muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, mucho éxito. Y sabemos gracias. Que el año que viene entonces se va a duplicar la audiencia aquí. Así, yo espero. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más de Nuestro Corazón y lo que ocurre en esta conferencia en Puerto Rico. Regresamos al evento The Arrhythmia Group Cardiovascular Review 2020 y estamos con uno de sus organizadores, el electrofisiólogo, el doctor Ricardo Pérez Feliciano. ¿Cómo se encuentra, doctor? Todo muy bien, gracias por estar aquí. Bueno, y muy concurrida la actividad que celebran por primera ocasión. Eso es correcto. Y como médico joven, ustedes están presentando también aquí lo más reciente en tecnología, en tratamiento para las enfermedades cardiovasculares. Eso es correcto. Parte del propósito que queríamos tener hoy era básicamente también demostrar qué es lo nuevo que estamos haciendo en el 2020, no tan solo en la parte de electrofisiología, que es la parte que yo me concentro más, pero también en la parte cardiovascular. Por eso incorporamos a otros colegas que están envueltos en el área de cardiovascular, aparte de electrofisiología, para darnos lo último que estamos haciendo. Claro, tuvimos un avance antes de su llegada con el doctor Francisco Pérez, que nos habló incluso sobre los dispositivos médicos nuevos que vienen para poder monitorear, prevenir e incluso salvar la vida de ese paciente. Correcto. Que son tecnologías que no teníamos hace 10 años atrás. Eso es correcto. Cada vez la tecnología sigue avanzando para dos cosas. Uno, que sea más preciso en el diagnóstico de todas estas condiciones que podemos tener, incluyendo las arritmias, y también
no tan solo es mejor para que sea un poquito más fácil para el paciente también, o sea que no conlleva una estadía en un hospital, una hospitalización, muchos de estos se puede hacer hasta ambulatorio por lo general. Eso es una ventaja grande que te lo ofrecemos a los pacientes. Claro, y no podemos olvidar que las enfermedades del corazón todavía siguen siendo quizás la principal causa de muerte entre la población. No, es que lo es, en Puerto Rico y en Estados Unidos, lo que la enfermedad cardiovascular en general sigue siendo la causa número uno de muerte. Claro, por distintas razones, principalmente porque vamos todos envejeciendo también, ¿verdad? También, definitivamente, cada vez la expectativa de vida sigue subiendo, y esto también tiene que ver mucho con la medicina que va avanzando, y pues, pero eso también tiene sus consecuencias, ¿verdad? Que es que entonces ese corazón trabaja más y entonces se va agotando. Básicamente, bueno, no va agotando, pero sí, hay muchas cosas que le pueden estar pasando. Se va cansando un poco. Pues hablemos entonces de las arritmias, yo sé que hay muchas personas que la padecen. ¿Sabemos cuán prevalente es en la población? Bueno, por lo menos arritmias en general hay muchas, o sea, uno no puede simplemente decir que una arritmia, cuando una persona tiene una arritmia, es la misma que tiene todo el mundo, y eso a veces pasa cuando somos nosotros y vemos a los pacientes que nos dicen, mi vecina dijo esto, mi mecánico me dijo lo otro, pero no todas las arritmias son iguales. Sabemos que la fibrilación atrial en particular es la arritmia más común, y esa sí tiene una prevalencia después de los 65 años de como un 9%, esos son los últimos números del CDC, que yo creo que fueron hace unos cuantos años, y obviamente menos de 65 años, pues como un 2% la prevalencia. Esos son números de estadística, obviamente en ciertas regiones uno puede ver más, uno puede ver menos, pero ciertamente eso es lo que podemos ver. ¿Y cuáles son los síntomas, doctor? ¿Cómo se manifiesta? Lo más que se manifiesta, tiene que saber dos cosas, ¿verdad? La fibrilación atrial en particular, tú puedes tener a una persona que no siente absolutamente nada, está en fibrilación atrial, no siente absolutamente nada, pero las personas que sí lo sienten van a sentir, lo más común es palpitaciones, o sea que siente que el corazón, como te dicen, siento que tengo un caballo allá adentro que está yendo bien, bien rápido, palpitaciones, mareos en casos más extremos, ¿verdad? Que están caminando, el corazón va tan rápido, pero medio ineficiente, que puede causar mareo, pérdida de conocimiento, síncope puede ocurrir, también falta de aire, fatiga, dolor de pecho para ciertos pacientes también, especialmente en nuestros pacientes un poco más mayores que tengan ya algún tipo de base de enfermedad estructural cardiovascular, que si el corazón va demasiado rápido, no puede compensar por eso. Todos esos son síntomas que podemos ver. ¿La alta presión incide sobre eso? Correcto, sí. La fibrilación atrial todavía, al día de hoy, hay muchas cosas que todavía no se entienden completamente bien, pero se entiende que un posible factor de riesgo es la hipertensión. Y claramente tenemos una población bien propensa a tener las presiones altas, al igual que el diabetes y otras condiciones que pueden llevar a la fibrilación atrial. Claro, la obesidad. Correcto, la obesidad, la apnea del sueño, todas esas cositas son cosas que pueden ciertamente estimular la fibrilación. ¿Te puede matar una fibrilación atrial? Bueno, la fibrilación atrial de por sí, la arritmia como tal, no se considera que es algo necesariamente letal, que te da la fibrilación atrial y te muere, y eso lo sabemos porque si fuese así, trataríamos de convertir a todos los pacientes al ritmo normal, y no es así, nuestros estudios no han demostrado eso. Hay sus excepciones, claro, como todo en la medicina, hay sus excepciones, hay pacientes más jóvenes que tienen ciertas condiciones que se llaman tracto accesorio, que pueden desarrollar arritmias letales, pero eso es un porcentaje bien pequeño, gracias a Dios. Pero como tal, la arritmia de por sí no es letal. Ahora, las complicaciones que te puede traer la arritmia a largo plazo sí te pueden causar la muerte, pero de otras cosas como tal. Y sí, por eso es que es importante tratarla, identificarla y tratarla antes para poder bregar con ella. Sin contar el impacto emocional y psicológico que tiene. Tú saber que tú tienes problemas en el corazón y sientes las palpitaciones. Eso así es correcto. Tan alteradas. Y por eso nosotros nunca menospreciamos los síntomas de los pacientes, porque no hay duda. Y yo lo creo, si una persona llega a tu oficina o llega a la sala de emergencia con unas pulsaciones de 200 por minuto, van a sentirse, te lo dicen, me siento que me voy a morir, aunque técnicamente puede que no, pero lo sienten, eso es algo bien fuerte. Y que quede claro, gente, pueden tener otras condiciones aparte que si va muy rápido, pues le puede causar otros problemas. Pero es algo que es cierto, que tenemos que identificar adecuadamente para poder tratarlo. ¿Y el tratamiento usualmente va en qué dirección? Va en dos direcciones primordialmente. Usamos o tratamos a esos pacientes bien sintomáticos que no tengan muchas comorbilidades. Tratamos siempre de básicamente convertirlo al ritmo normal que uno tiene. ¿Se puede hacer sin medicamentos y sin intervención quirúrgica?
Se puede, usualmente sí, pero vamos a necesitar medicinas como quiera, okay. Porque las opciones son tres. O te das medicinas para poder convertir el corazón al ritmo normal, a veces le damos un choque eléctrico, como quien dice, para que vuelva todo a su sitio, o la intervención quirúrgica, que son las ablaciones, que también tenemos esas opciones. Esa es una opción. La otra opción para los otros pacientes que quizás no lo sienten tanto o tienen muchas otras comorbilidades, pues quizás tratamos un poquito más conservador en darle medicina simplemente para controlarle el pulso. Que aunque estén en la fibrilación atrial, que no lo sientan, están incómodos, están anticoagulados, están tratados adecuadamente y entonces ahí pueden seguir con sus vidas normalmente. Pues usted habló de anticoagulación. Correcto. ¿Significa que estos pacientes sí pueden ser propensos a sufrir derrames por coágulo? Ese yo creo que es el miedo que todos tenemos acerca de la fibrilación atrial más que otra cosa. Que eso sí te podría por lo menos incapacitar. Definitivamente, porque la arritmia como tal, lo que está ocurriendo es que en la parte de arriba del corazón, que son los atrios, no están contrayendo efectivamente, y lo que puede causar es que esa sangre se coagule. Si desarrollamos un coágulo en el corazón y eso desafortunadamente se desprende, nos puede causar un derrame cerebral. So, la forma de tratar de identificarlo, tenemos diferentes herramientas para identificar qué pacientes están a alto riesgo para desarrollar trombo y lo tratamos adecuadamente basado en eso. Obviamente no es que todo paciente con fibrilación atrial le vamos a dar anticoagulación necesariamente, especialmente los pacientes más jóvenes que tienen menos factores de riesgo, pero si tienen otros factores de riesgo, recomendamos anticoagulación u otras intervenciones quirúrgicas si es que no cualifican para anticoagulación. ¿Está contraindicado en qué casos la anticoagulación? Pues en pacientes que tienen sangrado agudo, pacientes que han tenido algún tipo de... Si viene con tu fibrilación atrial, pero te llegan con un sangrado en la cabeza, pues ciertamente no podemos darle anticoagulación. Cualquier paciente que sangre constantemente o precisamente es contraindicado usar la anticoagulación. ¿Y ha evolucionado la disponibilidad de anticoagulantes que ahora sean, digamos, que podrían utilizarse en pacientes incluso de más alto riesgo? Bueno, medicinas como tal no, sí. Pero sí hay opciones mecánicas que podemos usar para esos pacientes que se llaman, básicamente la orejuela del lado izquierdo se tapa con un dispositivo que se llama Watchman, que es lo que está aprobado por el FDA. Eso es una herramienta que tenemos para esos pacientes. Sí que cualifican, pero ciertamente es una opción que tenemos para esos pacientes que no podemos anticoagular y ofrecerle el mismo beneficio de evitar coágulos, de evitar un derrame cerebral a los pacientes que no pueden tomar la medicina. Porque antes de eso lo que hacíamos era como que pues le quitamos la medicina, le tratamos quizá otro tipo de terapia y rezábamos de que no le pasara nada. Ahora por lo menos tenemos una opción adicional. Qué bien. Eso obviamente, ese dispositivo es bastante costoso. O sea, no toda la población tiene acceso a esto, pero existe. Existe y también tampoco como les trato, porque obviamente en la oficina no falla, los pacientes siempre te van a preguntar acerca de la tecnología nueva y nosotros le explicamos. La realidad es que no todo el mundo cualifica para el dispositivo de cualquier manera. Pero como toda la tecnología que es nueva, sí, puede ser costoso, pero hay forma de tratar de, si es lo mejor para el paciente, tratamos de siempre de conseguírselo para que se pueda hacer. Doctor, también se habla mucho del uso de la aspirina como anticoagulante y como tratamiento paliativo para la persona que tiene condiciones cardíacas. Correcto. ¿Se sostiene eso hoy día? Todavía se sostiene. El uso de la aspirina rutinaria que lo hacíamos para todo el efecto, cualquier paciente que entendíamos que tenía factor de riesgo para enfermedad coronariana, le damos aspirina sin pensarlo para todo el efecto porque se había demostrado. Ya eso está bajando un poco porque tenemos que descifrar qué paciente en realidad tiene su riesgo. Pero lo que usted mencionó en cuanto a la anticoagulación y la aspirina no es anticoagulación, es un antiplaquetario, pero hay pacientes que necesitan las dos cosas. Eso conlleva otro tipo de evaluación y otro tipo de problema que podemos tener como clínicos, porque le queremos dar el beneficio de ambos, el antiplaquetario, la aspirina, el otro antiplaquetario que puede ser un Plavix, ticagrelor, todo ese tipo de medicina, pero también necesitan anticoagulación por su fibrilación atrial u otra condición que tenga anticoagulación, pero esos pacientes pueden sangrar más. Eso hay que tener mucho cuidado y hay muchos estudios que están saliendo ahora que nos están hablando de cuál es la seguridad y cuál es la eficacia de tener quizás un antiplaquetario y un anticoagulante, darle el mismo beneficio para que sobrevivan y que no tengan complicaciones, pero sin sangrado, o menos sangrado, mejor dicho. Y es bien importante eso que usted está señalando porque muchas personas se dejan llevar por el tratamiento que tuvo su papá o su abuela o su vecino. Y escuchamos mucho, ¿verdad?, la referencia de otras personas. Y en este caso te acaba de explicar claramente, o sea, cada caso es individual y tiene que ir a verificarse con su médico. Eso es sumamente importante. Los pacientes, yo siempre trato de exhortarles.
especialmente cuando bregamos con cosas del corazón. Puede ser enfermedad coronariana, al igual que pueden hacer situaciones de nosotros, de electrofisiólogos, con dispositivos como marcapasos, desfibriladores o ablaciones. No todo paciente es igual, no es una receta de cocina. Cada paciente tiene su individualismo y hay que tratarlo tal como tal. Porque su vecina o su vecino tenga esto, no quiere decir que eso es lo que le conviene a usted. Y eso, por eso es bien importante que vayan a sus médicos para poder descifrar cuál es el mejor tratamiento para uno. Claro, y buscar a los profesionales también que tienen lo más reciente en conocimiento, ¿verdad? Que saben pues cuáles son esas tecnologías, cuáles son esos métodos. La medicina cambia, todos los días se descubre algo, todos los días se comprueba algo nuevo. Así que todo el tiempo hay que estar educándose en el campo Correcto. De la medicina. Eso es algo que es un requisito de nosotros como médicos en general. Nosotros tenemos, nuestra educación no termina cuando nos graduamos de escuela de medicina. Nosotros tenemos que seguir continuamente educándonos y eso mismo, tener las diferentes los nuevos avances a través, porque tú quieres darle el mejor cuido más al día a tus pacientes. Que eso en parte es algo también que queremos lograr con esta conferencia de hoy, porque queremos dar ese tipo de herramientas y nosotros siempre somos bien pro educación, obviamente, y pues porque al fin y al cabo el que se beneficia es el paciente. Claro que sí, por eso precisamente la Revista de Medicina y Salud Pública también está aquí acompañándolos en esta conferencia, porque esta información le pedimos que la compartan, que pues la vean, y si tienen dudas pues también que escriban, y ustedes quizás podrían ahí contestar alguna pregunta a través de nuestra página de Facebook. Sí, antes de irme me quería preguntar sobre el paciente que es alérgico a la aspirina y pues no puede consumirla, no tiene alternativa en ese caso. ¿Tendría que ir al médico para otro tipo de medicamento? Sí, definitivamente. El paciente que necesite aspirina y no pueda tomársela por alergia, la alergia a la aspirina es real. Hay pacientes que definitivamente no toleran nada la aspirina, pero hay opción. En otras palabras, tenemos otros antiplaquetarios que quizás pueden sustituir la aspirina dependiendo de la condición, pero hay esas opciones. Y si eso tampoco es una opción, hay ciertos procesos que se pueden hacer para ver si se puede quitar la alergia para todo el efecto. No hacemos eso tan frecuente, buscamos las primeras opciones, los otros antiplaquetarios que no contienen aspirina, pero importante para el paciente que es alérgico a la aspirina, no tenga miedo, hay forma de tratar de bregar con eso. Claro, y lo importante con trabajar con esta arritmia que es la fibrilación atrial es evitar esos trombos y para no tener esos derrames cerebrales que sí te pueden cobrar la vida y obviamente verificar con su médico. Así que algún consejo, doctor, si alguien tiene esas palpitaciones, siente arritmia. Yo sí, porque muchas veces no se siente. Muchas veces no se siente. Si no lo siente, no tiene síntomas y hasta cierto punto puede ser hasta más peligroso, porque si no lo siente y no te atiendes con un médico, pues no hay forma de saberlo. Mi primera recomendación es siempre mantengan cuidado con su médico primario, con su internista, con su médico familia, quien sea, porque esa va a ser la primera línea de defensa para tratar de diagnosticar estos casos. ¿Y a qué edad hay que ir al cardiólogo, verificarse el corazón? Bueno, el cardiólogo dependiendo, eso cada situación es diferente dependiendo de los factores de riesgo. Pues, mientras más jóvenes, obviamente un paciente joven tiene menos riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, pero eso depende ya después de cierta edad y después de ciertas condiciones que hayan tenido, pues se lo refieren al cardiólogo. No es algo de rutina que uno dice, tengo que ver un cardiólogo, pero yo creo que lo más importante es tener en esos casos un médico primario que identifique los diferentes riesgos que pueda tener y entonces lo refiera a donde nosotros para poder evaluarlo. Muchísimas gracias, doctor. No, mucho gracias éxito. Y lo esperamos entonces el próximo año con mucho éxito también. Eso esperamos, que esto sea algo bien bueno. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden darle share y seguirnos en todas las plataformas bajo @revistaMSP y también escuchar en SoundCloud nuestro podcast. Hasta la próxima ocasión.